Hay todo tipo de análisis con respecto al comportamiento del peso argentino frente al dólar, la devaluación que cada día se acelera más. Y hay una preocupación importante, principalmente de los economistas, porque saben que toda vez que hay una devaluación del peso, aumenta todo. ¿Cuáles son los sectores que han registrado recientemente un mayor ajuste? Se lo contamos todo en este informe. ¿Qué impacto tendrá en el bolsillo de los argentinos la escalada récord del dólar? Y esto está repercutiendo negativamente en precios, viajes y créditos. Lo que hay que tener en cuenta. Traslado a precios. Hay que esperar fuertes remarcaciones, especialmente de productos importados y productos locales con alto componente importado. El aumento del dólar termina trasladándose a los precios. Si la inflación se acelera, con las paritarias ya cerradas, habrá una pérdida de poder adquisitivo en el corto plazo bastante importante. Durante el mes de abril y mayo se registraron importantes aumentos, por ejemplo, en galletas, gaseosas, cervezas, yogures, en la yerba, aceite, detergente para la ropa y pastas secas. Otro punto que afectará es cómo aumenten las cuotas de los créditos hipotecarios. En este contexto, se espera un freno grande en créditos. La gente deberá conseguir muchos más pesos para acceder a los inmuebles valuados en dólares. Ya se están suspendiendo por estos días muchas operaciones pactadas por ese motivo. O los clientes desisten o el banco no quiere dar más pesos. Otro punto son los viajes al exterior. Se encarece mucho viajar afuera. Un dólar más caro debería actuar como desincentivo para viajar fuera de la Argentina y a la vez atraer más a turistas. Uno de los principales componentes del déficit de cuenta corriente era justamente la cuenta de turismo. Así, en medio de la continua devaluación del peso, el dólar tendrá un impacto de corto plazo en los bolsillos de los argentinos.